¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, plebada? Aquí andamos en la casa de la famosa Gilbertona. Después de hacer un en vivo en YouTube, me vine para acá con ustedes, los de Instagram. Aquí estamos en Instagram, como dice la Gilbertona. Mira, tengo estufado todo. Sí, mire. ¿Qué estás comiendo? Menudo. Es pasta. Mira, pasta. Doesn't have something he really cares about. Like, hábitos. Ahora con este tema que estoy seguro. Fibromialgia, artritis, reumatismo. Trata la atención. Mira, las viejas esas. El anuncio que hacen, mira. A ver, ponlo, ponlo, nomás para ver. A ver qué dicen. No, ya no creo. Actualmente serán unas 4 o 5 personas que de manera original y artesanal lo elaboran en la Costa Grande. Por ejemplo, el lugar donde fuimos con nuestro amigo Arturo Morales es una zona donde. Saludos, plebe, saludos. Es parte de su compa para el Moreno y para que sigan el canal Morcer 82 en YouTube. Kalima interpondrá una demanda por daño moral contra Melissa Galindo, quien lo señaló de un supuesto abuso sexual en redes sociales. Hoy. De acuerdo con su representante legal, existen 120 pruebas que se presentarán en la demanda la próxima semana. Y el cantante llegará hasta las últimas consecuencias, ya que esta situación le ha ocasionado que pierda importantes proyectos. Vámonos. Solo por mi compadre Bruce, que ahí anda. Soy el modelito. ¿Cómo me cae, digo, esos viejos cochinos? ¿Por qué? Y Mónica Castañeda. Mónica Castañeda. ¿Por qué te caen gordos los viejos cochinos? Presentarse en la Ciudad de México. Hoy. ¿Cuántas fechas tendrá el cantautor? Hoy. Lo platicamos. ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Juan Pablo de Leo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos como todas las mañanas para analizar, para revisar, pero también para debatir la información más importante esta mañana, ya de viernes, viernes 24 de marzo. Y precisamente un 24 de marzo de 1905 moría el novelista francés Julio Verne, uno de los El viejo ese, mira, cara de verga. En nuestros momentos en los que la exploración espacial, la exploración oceánica prácticamente no existía y él pudo ser capaz con su mente, con sus ideas y con su creatividad de innovar en la literatura de ciencia ficción, en la literatura. Chinga tu madre, vete a la madre. Venga la alegría. Mira, está tragando el viejo cochino eso, mira. Mira. Mira las viejas, mira las viejas. Mira, está haciendo comida y salivando, mira, el cochinero. Es. Culo prieto cochino, mira, mira, mira. Sí, debería de preocuparles mucho a los ecologistas. Ese muchacho, qué bonita cara tienes. No, bueno. ¿Te gusta? No. Si me gusta que me gane. No, más digo yo. Pues te está muy guapo el plebe, el hombre. Si hay decencia, se va a tomar. Lo que sí te digo es que agarraron a Luna y nos llevó la verga. Pues quedaría exhibido. El problema aquí es. Nos llevó la verga. El dólar bajó mucho. Hijo de su chinga. El dólar lo están pagando muy barato. Plebes, para que sigan a mis amigos, los de La Palma Durango también. Ahí se los encargo, plebes. Ahí a los plebes que yo ando por ahí apoyando. Ahí se los encargo a los de La Palma Durango para que los sigan a los 5,000. Vamos a hacer un evento bueno. Sí, ya me dijiste. Saludos, plebada, ya nos vemos. Ay.